Pumas contra DC United, horario, alineación probable y dónde ver la League Cup. Los auriazules buscan el boleto a la siguiente fase en la League Cup 2023. DC United ya está clasificado. El estadio Audi Field será testigo de un emocionante enfrentamiento en la League Cup 2023, cuando los equipos de Pumas de la UNAM y DC United se enfrenten en el duelo lleno de emoción y pasión. El partido está programado para las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México, y será transmitido por MLS en Apple TV, llevando la emoción del fútbol directamente a los aficionados. Pumas, comúnmente conocido como los universitarios, tuvieron un debut reñido en la competición al empatar 2-2 contra el Monterreal FC, perdiendo el punto extra contra los canadienses en la tabla de penales. Sin embargo, el equipo ha mostrado un buen desempeño en la Liga MX durante el inicio de la apertura 2023, lo que podría confirmar su resurgimiento bajo la dirección técnica de Tony Mohamed. Si logran asegurar una victoria en este encuentro, trascenderán, lo que los clasificaría a la siguiente ronda. Alineación probable de los Pumas de la UNAM: Gil Alcalá, portero; Magallán, Palermo Ortiz, Nathan Silva y Robert Tergas. Defensas: José Caicedo, Gustavo del Prete, Pablo Benevendo y César Huerta. Medios: Eduardo Salvio y Juan Ignacio Dineno, encargados de la delantera y del gol. Por otro lado, el DC United llega con confianza después de su victoria ante el Monterreal FC, asegurando así su pase a la siguiente fase del torneo. El equipo estadounidense tiene como objetivo hacer daño a los Pumas de la UNAM y eliminarlos del torneo, por lo que se espera un enfrentamiento lleno de intensidad y rivalidad en el Audi Field. Para los universitarios, este partido es de vital importancia, ya que necesitan ganar en los 90 minutos reglamentarios o en la tanda de penales para asegurar su pase como líder del sector. Cada jugada será crucial y la afición estará expectante de un gran desempeño de su equipo. Pero déjame saber en los comentarios a ti qué te parece esta posible alineación.